Señores, bienvenidos a un nuevo video de Random Access. Mi nombre es Juan Morel y están viendo lo que es la review definitiva del queridísimo Galaxy A71. Galaxy A71, un celular que podría tranquilamente ser la alternativa incluso al S20 FE o Fan Edition, como quieran llamarlo. Celular que podría estar, no sé, ser envidiado por muchos productos de gama media o gama alta o cualquier segmento, pero importante, lo digo bien. Lo vamos a analizar a fondo, vamos a sacar todas sus fases, todos sus productos, todas sus alternativas, todos sus accesorios, todas sus cualidades, las vamos a ver aquí ya con definición completa, a diferencia de lo que hicimos antes en el video que te dejo aquí arriba, que es un video con todas las características técnicas, con la fecha técnica y también el unboxing, que también te lo dejo aquí arriba para que tengas todo completo. Suscríbete a este canal, dale click a la campanita, por supuesto dale like al video, comentá, formá parte de esta comunidad, comentanos cuál es tu experiencia con otros dispositivos de la familia Samsung, obviamente, decinos qué te parece. Estoy acercando aquí un poquito más la luz, como pueden ver, ahí está, para que se vea un poquito mejor. Pero bueno, te dejo aquí abajo un link para que vos puedas armar tu propia tienda online de manera gratuita durante 30 días. Abajo en la descripción y en los comentarios, fíjate que te voy a dejar fijado un comentario con el link de acceso a que tengas 30 días gratis de tienda nube para que puedas armar tu comercio electrónico ya de entrada. Seas experto o seas novato, de cualquier manera lo vas a poder armar totalmente gratuita. Link en la descripción. Y por supuesto también te dejo los links para que colabores con la creación de contenido de Random Access. Simplemente lo que tenés que hacer es entrar en Mercado Pago, en PayPal o también en Cafecito App. Vos podés colaborar en cualquiera de los tres canales y colaborás desde 0 centavos hasta $1,000,000, lo que vos quieras colaborar será todo bienvenido. Vamos a meternos de lleno en lo que es este Galaxy A71. Un poco lo hemos visto en el unboxing para aquellos que se lo perdieron. Le dejo arriba el link, pero quiero aprovechar para hacer un repasito sobre lo que es el diseño, que quizás es una de las cosas más interesantes de este dispositivo. ¿Por qué? Porque tuvimos hace poco también, y te lo dejo acá arriba, la review del S20 Ultra, ¿no? El más grande de los S20. Y debo reconocer que la construcción es apenas mínima en diferencia con este. En cuanto al tacto, en cuanto a lo que tenemos en la mano, es pero mínimo en diferencia, casi ni se nota. Obviamente que aquí tendría el sensor de 100x, que es el que propone el Ultra, y hay diferencias técnicas que notan también esa separación de categoría. Pero en cuanto a diseño, tiene este mismo plástico, no tiene un borde metalizado. Este A71 no tiene un borde metalizado. Sí, es el mismo color o material que utiliza la espalda del celular. Acá, como pueden ver, tiene esta especie de tornasolado que hace un arco iris, pero aparte con 3 o 4 colores incluso en el fondo, ¿no?, del celular, logrando así también otro tipo de diseño, de desarrollo de imagen, ¿sí? Dijimos que acá tenemos los botones en el costado, las cámaras, no tiene sensor Tofin, tampoco lente extra que genere un zoom. Tiene sí el lente, obviamente, el flash, perdón. Y aquí tenés el slot para lo que son memorias SIM y todo lo que es la SD. Después, en la parte inferior, Samsung no se olvida de la gente que no tiene dinero y deja el plug de 3.5 y el USB tipo C, que tiene muy buena carga rápida, por cierto, tiene una batería inmensa que ahora la vamos a ver, ¿sí? Y tenemos en el frente, quizás como detalle, acá tenemos un plastiquito, sí, que está protegiendo, pero que no es el protector de vidrio, no sé cuánto, no es el vidrio templado, es el plastiquito de fábrica, y la perforación donde tenemos la cámara frontal, ¿sí? Mucho más no hay que contar sobre lo que es el diseño, un poco lo vimos en el unboxing. Pero como pueden ver, miren lo gigante que es la pantalla, ¿sí? Trae funda, ya lo dijimos en el unboxing, trae una funda de plástico, de goma, mejor dicho, muy bien lograda. Pero como decía, bien logrado todo, bien lograda la calidad de imagen, muy cómoda la calidad de imagen, realmente lo sentís en todo momento y lo veo cómodo a pesar de ser gigantesco. Es gigantesco el tamaño del celular, ustedes lo van a poder comprobar
en la ficha técnica, en el primer video, todos los detalles técnicos los van a encontrar ahí, pero realmente es inmenso el teléfono y sin embargo es cómodo a la hora de llevarlo en la mano, es muy cómodo, ¿eh? Es cómodo para trabajar, quizás es difícil llegar a los extremos, ¿sí? Esta es mi mano hábil, ¿no? La derecha, pero quizás con la izquierda se me podría resbalar. Ayuda mucho que la funda de goma esté allí. Tiene sensor de huellas en pantalla, quizás es el único punto negativo de toda la review. Pero lo bueno es que hasta incluye radio FM, que muy... A ver, del 100% de dispositivos de Samsung de esta temporada, ¿sí? Vamos a hablar de temporada 2020, quizás un 20 o 30% tenga radio FM. Todos los demás tienen la posibilidad de descargar por medio de tuning las radios o bien con algún adaptador. Acá al tener el jack de 3.5 pusieron sintonizador y eso le da un valor agregado impresionante, más allá que muchos subestimen el uso de radio en un dispositivo como este, ¿sí? Trae grabadora de voz, por cierto, como bien actualizado, como casi todos los últimos Samsung. Trae también capturadora de imagen, es decir, puedes filmar y tomar fotos de, por ejemplo, tus partidas. Aquí en la parte, a ver si lo puedo acercar para que lo vean. En la parte superior, ahí dice grabar pantalla. Se puede tomar fotos o grabar video, incluso con audio y con micrófono para, si quieren grabar una partida, un gameplay, lo pueden hacer también. O también hacer un tutorial sobre alguna app, ¿no? No necesariamente es estricto sobre qué tipo de material. Pero digo, tiene la herramienta ya incluida, cosa que deberían hacer muchos. Samsung ya lo incluye con varios de sus modelos, ¿sí? Tenemos aquí abajo Fortnite, ¿sí? Porque funciona, va a haber un video exclusivo para ver el gameplay, como lo hicimos con el Z Flip, que lo dejo aquí arriba también para que ustedes lo vean después. El rendimiento del Fortnite en el Z Flip. Bueno, este celular también corre Fortnite, y lo corre en este caso en media, no lo corre en full, ¿sí? El máximo es media o baja, obviamente, pero en media alcanza, llega. No lo sufre tanto, sí sufre algunos márgenes de temperatura. Vamos a hablar de la cámara un poquito. La verdad no hay mucho que criticarle a la cámara, es una cámara muy completa. Tenemos toma única, vamos a ir viendo las opciones, que ahí permite acceder a distintas opciones. Vamos a rechazar esto. Imagen, video, imagen obviamente con plan angular también, con el gran angular. Te deja el modo macro, por supuesto, porque tenés lente macro. Y ahí nos permite fotografiar de mucho más cerca. No sé si nos va a permitir el video tomar esta imagen, pero el modo macro nos deja acercarnos muchísimo, ¿sí? Muchísimo, es como una gran lupa, ¿sí? Imagínense que para lente existe esa línea, esa franja, ¿sí? Y miren lo chiquita que es la franja en la realidad, que sería esta franja, la continuación de esta franja. Bueno, ahí le pegué una piña a la cámara. Vean lo inmenso que es el acercamiento. La verdad es muy bien logrado en el efecto macro. Después tenemos video, que también te permite hacer gran angular o foto o video normal. Y después algunas opciones como el modo pro, ahí lo voy a acercar, modo pro, panorámica clásica, el modo macro que ya lo vimos, un especial para comida, el modo noche para mejorar la foto, enfoque dinámico, cámara lenta, super lenta y hiperlapse, todo incluido obviamente en esta cámara super poderosa de video, que nos va a permitir, vamos a ver acá las opciones. Tenemos optimizador de escenas, eso siempre lo hacemos, verificar todo eso. Sugerencias de captura, nos va a poder asistir el teléfono en algunas cosas para tomar una mejor fotografía. Obturador, opciones, bueno, tamaño de video, podemos alcanzar hasta Ultra HD 3840, 2160 y 30 fps. No es malo, obviamente que no es malo, es muy bueno, es excelente. No es el tope, pero está muy bien. ¿Para qué querés más? Si necesitas un televisor que reproduzca en esa calidad aparte. O sea que recontra bien para un smartphone de gama media casi alta. También en modo completo, bueno, en fin. Video frontal, la cámara selfie, ¿sí? Aquí tenemos la resolución estándar, pero podés llegar a Ultra HD también de la misma cantidad y con 30 fps, muy bien logrado en las distintas resoluciones. También tenés video de alta eficiencia,
ya es algo habitual en los Samsung, pero lo contamos. Es para ahorrar espacio, por ejemplo, estabilizador de video, ya lo habíamos dicho, HDR automático, imágenes con vista previa. Bueno, esto es configuración básicamente del teléfono. Marca de agua que aparece que no sirve para nada, pero es muy importante tener un marca de agua si generamos contenido, ¿no? Básicamente es eso lo que ofrece este teléfono en cuanto a fotografía. Es óptima, realmente es óptima y es satisfactorio. De hecho, el video que hicimos sobre el Motorola Edge, sobre el unboxing del Motorola Edge, lo grabamos con este dispositivo, con lo cual van a ver ahí el resultado. Si quieren también se los dejo aquí arriba o visiten el canal, unboxing de Motorola Edge, lo van a ver ahí. Así que bien lograda esa calidad también. Vamos a ver algunas cosas de la configuración que siempre nosotros revisamos para que ustedes tengan algún tipo de compatibilidad o lo que sea. Obviamente nos pueden dejar comentarios con consultas, ¿sí? Tenemos aquí todo lo que es volumen o audio, ¿sí? No hay demasiado para averiguar, pero bueno, hay algunas opciones interesantes, ¿sí? Lo bueno es que ya viene con la opción para poner modo oscuro, ahí lo tienen. Ya es nativo, con lo cual está muy bien. Tiene algunas configuraciones similares, ¿sí? No hay nada novedoso en cuanto a la configuración. Lo que quiero es ver la posibilidad de analizar lo que es el almacenamiento o el cuidado. Acá estamos, ahí está. Tenemos, ahí está, ese es el consumo de batería, lo que promete con esta actualidad, que es de 86%. Tengan en cuenta que al ser de prueba no lo estamos usando ahora en este momento con, por ejemplo, 4G o notificaciones de redes sociales, ¿sí? Simplemente es eso. Pero promete un alcance de casi 2 días, ¿sí? La verdad, muy bueno. Tiene aquí opciones para mejorar y optimizar la batería. Capacidad de 128 GB. Recuerden, este celular tiene 128 GB. Y tiene 6 GB de memoria RAM. Ahí lo acerco para que lo puedan ver. 6 GB de memoria RAM a un precio súper razonable. Súper razonable, de verdad, es un dispositivo muy interesante, este Galaxy A71, de los más completitos del año, sin lugar a dudas, con un rendimiento óptimo. Se puede ver nítido y suena nítido. Voy a habilitar el no molestar, perdón, porque quiero ver si podemos mejorar el tema de el... Se lo puedo desactivar ahora. Bueno, se está peleando conmigo el celular. Lo que quería era mostrar algún tipo de video, algún tipo de opción. Ahí está, ahora sí. A ver si podemos ver algo que realmente nos permita trabajar con una calidad de video y que ustedes puedan tener una demostración del video. A ver, vamos a buscar un video aleatorio, a ver cómo se ve nítidamente en este Galaxy A71. La verdad, estamos muy contentos sobre el rendimiento. Es una recomendación fija, realmente fija. Es un dispositivo muy bueno a la hora de trabajar. Tiene muy buena conectividad, tiene muy buena recepción de audio o emisión de audio si vos estás buscando entretenimiento. Lo vamos a dejar con un suspenso absoluto porque seguramente vos querés ver cómo rinde Fortnite en el próximo video. Y te lo vamos a mostrar, por eso suscríbete a nuestro canal, dale click a la campanita y dale like al video para ver cómo continúa la historia, cómo rinde de verdad este Fortnite, que te va a dejar seguramente satisfecho porque es un precio razonable de celular. Fíjate en nuestra ficha técnica y también es un dispositivo que realmente podría envidiar cualquiera que tiene una gama alta, que ha invertido por encima de $1000 y este celular puede estar tranquilamente en tu bolsillo. Nada más para decirte, en esta review realmente aprobado para el A71 de Samsung. Cualquier cosita, obviamente, como siempre, te dejamos abiertos los comentarios para que nos consultes dudas, inquietudes, algún área que se nos haya olvidado mencionarte. No te pierdas que vamos a armar también una lista de reproducción sobre este dispositivo. Suscríbete al canal, dale click a la campanita para ver próximos videos y quédate viendo las propuestas que te dejamos aquí arriba. Nos vemos, un abrazo grande a todos.